¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana se registraron algunos acontecimientos bastante interesantes, pues el presentador original de Pistas de Blue regresó a las pantallas. Además, se lanzó al mercado un producto edición limitada con unas nuevas donas de Pokémon y se anunció el deceso de la creadora de la cajita feliz de McDonald's. Es por eso que el día de hoy te voy a presentar el capítulo número 64 del resumen de las noticias más relevantes relacionadas con tus marcas favoritas. Yo soy Irwin Bravo y no te olvides apoyarnos con un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Ahora comencemos. McDonald's está de luto. A través de las redes sociales, esta compañía anunció estar de luto. Esto debido a que el autor intelectual de la cajita feliz había perdido la vida. Se trata de Yolanda Fernández de Cofiño, quien falleció el 6 de septiembre del año 2021 a los 87 años de edad, dejando con su pérdida un legado que bien podría ser considerado como histórico para la empresa. Además, gracias a diferentes publicaciones, este restaurante expresó sus condolencias a la familia, aclarando que este sin duda era uno de los momentos más duros y difíciles para la compañía, además de miles de sus trabajadores. Como dato curioso, la señora Yolanda creó la cajita feliz tiempo después de que adquiriera la primera franquicia de este restaurante en Guatemala. Xiaomi prohíbe la venta de sus productos. Recientemente, a través de diferentes foros en internet, se ha reportado que la marca Xiaomi ha tomado la decisión de bloquear sus smartphones de manera permanente en lugares como Cuba y Siria, en donde realmente no cuentan con presencia oficial. Aparentemente, esta medida ha sido implementada con el objetivo de poder cumplir con las leyes de exportación. Debido a una serie de fotografías, se puede apreciar que los dispositivos están apareciendo con el siguiente aviso: la política de Xiaomi no permite la venta o provisión de estos productos en el territorio donde se intentó activar. Por último, es importante informar que Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán y Crimea son las regiones donde está prohibido el uso de los dispositivos Xiaomi. El regreso de Metroflog. Las redes sociales han estado cambiando constantemente, pero sin temor a equivocarme, yo creo que más de uno de nosotros llegó a utilizar Metroflog. Y bueno, si al igual que yo recuerdas esta plataforma con nostalgia, déjame decirte que durante la segunda semana de septiembre del año 2021, se anunció su regreso de manera oficial. Ahora, esta plataforma estará más actualizada y renovada que nunca, con una versión 3.0, esperando así atraer miles de usuarios. Por el momento, esta red social parece que tendrá ciertas limitaciones, pero apostando por la nostalgia, quizás logren posicionarse de manera exitosa. ¿Y tú? ¿Llegaste a tener una cuenta en Metroflog? Déjame tus comentarios aquí abajo. Alianza de Krispy Kreme con Pokémon. Con motivo de la celebración de los 25 años de la existencia de Pokémon, se lanzó una peculiar colaboración con Krispy Kreme, creando unas donas con diseños únicos e increíbles. Pues ahora, las personas tendrán la oportunidad de sentirse como un verdadero entrenador y capturar los 5 modelos diferentes de edición limitada, ya sean Pikachu, Charmander o la Pokéball, entre otros. Lamentablemente, por ahora estas únicamente estarán a la venta en sucursales de Australia y Nueva Zelanda, con un costo al público de aproximadamente $2.76, un poco más de 50 pesos mexicanos por cada una de ellas. Pero, quién sabe, quizás en pocos días se anuncie la llegada a otras partes del mundo, por lo cual, en el Planeta de los Secretos, permaneceremos atentos. Cinépolis aumenta su capacidad de aforo. A través de redes sociales, una nueva polémica ha surgido involucrando a Cinépolis. Todo esto luego de una cuestionable decisión relacionada con las salas de cine. Pues, tal parece que más de un usuario se dio cuenta de que su capacidad de aforo había incrementado notablemente, dejando un poco al lado la sana distancia, una medida que ya había sido implementada para la prevención del COVID-19. Además,
las personas argumentaban que el aforo de estas salas había incrementado sobre todo en las sucursales de la Ciudad de México. Por su parte, hasta el momento Cinépolis no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero es posible que durante los siguientes días surja alguna justificación de estos hechos. Y aquí te lo estaremos informando. KFC se queda sin pollo. KFC es una de las cadenas de restaurante de comida rápida más reconocidas en todo el mundo, la cual ha expuesto de manera abierta que actualmente están enfrentando una escasez de uno de sus productos principales. Y te estoy hablando del pollo. Así es, esta compañía ha declarado que hay poco suministro de pollo sin hueso utilizado para elaborar platillos como nuggets y filetes. Por tal motivo, se encuentran temerosos que ante la demanda llegue un punto que se puedan quedar sin producto suficiente para satisfacer a los clientes. Ante los hechos, todo apunta a que KFC tendrá que darle mayor promoción a otros platillos de su menú para poder superar la situación, que sin duda alguna esperemos que pronto sea resuelta. Nueva línea de ropa de Kool-Aid. Kool-Aid, la famosa marca de polvito saborizante, ha desarrollado una nueva estrategia de marketing para poder acaparar a un mercado joven. Pues, gracias al regreso a clases de manera presencial en algunos lugares de los Estados Unidos, Kool-Aid decidió crear una alianza estratégica con Puma, lanzando así su nueva línea de ropa. Todo parece indicar que esos productos estarán inspirados en el espíritu escolar, ofreciéndole al sector juvenil diseños bastante llamativos y coloridos. En diferentes foros de internet ya se han revelado algunas fotografías de estos productos, recibiendo un buen grado de aceptación por parte de todo el público, por lo cual se tiene esperado que se conviertan en un éxito de ventas. Reaparece el primer conductor de pistas de Blue. Curiosamente, a septiembre del año 2021 ya han transcurrido 25 años desde que se estrenó por primera vez Las Pistas de Blue, un famoso personaje de niños de los años 90. Y ahora, como detalle de su celebración de aniversario, ha regresado a las pantallas Steve Burns, el presentador original de ese show de televisión. A través de un pequeño clip, publicado a través de la cuenta oficial de Nick Jr., se presentó nuevamente, contándonos que en su momento tuvo que despedirse de Las Pistas de Blue de manera apresurada porque en aquel entonces estaba por entrar a la universidad. Hoy en día, a sus 47 años de edad, le agradece a todos los seguidores que desde niños le han brindado su ayuda en el show. Sin duda alguna, un momento bastante emotivo para este programa y canal de televisión. Aquí te dejo un pequeño video de su aparición. Went to college. And that was really challenging, by the way, but great because I got to use my mind and take a step at a time, and now I literally am doing many of the things that I wanted to do. And then look at you and look at all you have done. Como pudiste observar, durante la segunda semana de septiembre del año 2021, sucedieron diferentes cosas asombrosas, aunque también se registraron algunos hechos un tanto controversiales, como lo puede ser el bloqueo de los dispositivos Xiaomi en diferentes partes del mundo y la escasez de pollo en los restaurantes KFC. Ahora, ya estás actualizado con las noticias más recientes relacionadas con tus marcas favoritas. Como siempre, me gustaría conocer tu opinión. Para ti, ¿cuál fue la noticia que más te sorprendió? Déjame tus comentarios aquí abajo. Ya sabes que los mejores van a aparecer en el siguiente video. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. Selecciona los artículos que desees. Luego deberás agregar un método de pago y finalmente esperar a que un rapitendero te lo entregue a tu domicilio. Aunque si quieres, Waldo's también cuenta con su propio servicio de entrega a domicilio a través de su página web oficial. Como sabemos, en estas tiendas podemos encontrar diferentes artículos para fiestas, y uno de los que más me sorprendió es esta pulsera y lentes con luz fosforescente, ya que hace mucho tiempo que no los veía, y de hecho, me recuerda a las paletas de luz fosforescente de la infancia.
Pasando al área de los dulces, encontramos una gran gama de ellos, pero uno de los que más llamó mi atención fueron las famosas mini gelatinas de la marca Jelly Dove. Cabe destacar que hace años era muy difícil encontrarlas, pero hoy en día...